be riding on my way. Finally woke up with some luck in the book. I don't give a what someone, someone say. Finally got my friends in the back of my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in there. Stay in the moon. Stay in the moon with me. Way too many heartbreaks still on your mind. Let the flame burn down for a while. Let the flame blur out for a while. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment. Give you a moment with me. Smell all the roses. Smell all the roses with me. Just give you a moment. Hoy voy a sumar con la tragedia, ¿eh? Hoy. Hoy se me ocurre una tragedia. Hoy tenía todo pensado. Lo tenía todo pensado hacer miniaturas ayer. Menos mal que tengo improvisaciones de última hora. Faltan 20 minutos. Faltan 20 minutos. Probamos. Y no funciona el servidor. Pues nada, chicos, vamos a empezar con el evento o directo del lunes que viene. Y luego os diré las molestias de cada uno, ¿eh? O sea, no se ha podido hacer el día de Renfe. Es una lástima, ¿sí? Porque todo el mundo teníamos pensado que hoy sábado íbamos a estar haciendo una ruta en Open Rails. Y última hora, nadie se presentó. Pero bueno, voy a hacer este directo como si fuese el lunes y ya está, ¿ok? Así que nada, nos vamos para Train Simulator. Ya está, ya me han dicho por aquí que ya está Train Simulator iniciado. Y ya está. Vaya provisión, ¿eh? O sea, vaya provisión, vaya todo. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, para eso estamos en aquí. Estamos en aquí en Málaga, ¿vale? Estoy en Málaga por motivos X. A ver, Foxy. Un maquinista. Solamente hay una silla, ¿no? Me habéis dicho. Así que nada. Improviso. Muy buenas, chicos, ¿cómo estamos? Hoy estamos en Train Simulator, ¿vale? Con la UT-446. Vamos a arrancar esto por aquí. Y ya está, ¿vale? Así que nada, vamos a darle cizaña. Gracias, Richie, gracias, hombre. Gracias por ese piropo. Igualmente. Pero bueno, a ver. Face Sim dice: Treo, tengo una duda. No eres el único. Tranquilo. En mi Instagram hay 200 solicitudes para que las dudas sean respondidas, pero es que de verdad, o sea, no de abasto, estoy solo en el mundo. Pero bueno, dime. ¿Soy yo o entendí Drift? No, entendiste que solamente hay una silla de maquinista y he echado Foxy para hacerlo. Venga, hasta luego, Lucas. Bueno, pues vamos a coger, vamos a irnos en la unidad 446. Vale, ya estamos cargando pasajeros, estamos haciendo la vuelta, ¿vale? ¿Os acordáis, no? La última vez que vinimos de Alora hacia Málaga. Y hoy nos vamos a las 10 y cuarto de la mañana hacia Alora, de nuevo otra vez. Vale, con el tren de cercanías. Vale, cárgate la esto, cargamos la cabina, perfecto. Va todo perfecto. Vamos a encender la luz. Vale, perfecto.
Vale, horrible. Y ya está. A ver, no ibas a hacer 10 de Renfe, trenero. Vale, Bumpy, no sé si has visto algo sobre el tema de ese, pero al final se ha suspendido, se ha cancelado por el servidor que no funciona. Pero nada. Buenas, Adrián García dice: hola, trenero, tengo una duda. Cualquier duda, ya sabéis, lo escribís por el chat, lo que sea, y si yo lo sé, tranquilo, joder, yo lo diré. Vale, de momento voy preparando el tren, voy preparando aquí cositas. No, este no. Este sí. 69. Y número de tren es el 700449. Claro que sí. Ok, a ver. Vamos a poner esto por aquí, la megafonishi. No funciona, hola. Ya lo hemos roto. A ver, el Open Rail siempre hay problemas. Bueno, es por el día de hoy. A lo mejor hoy ha tronado y ha pegado un pedo ahí. No veas, o sea, Málaga a Lora, sí, ahí está. Vamos aquí a la alfa digital, tengo la luz puesta. Ya no pasa nada. Ya está. Y trenero, disculpa, el número de tren siempre se empieza por cero en la vía real, pero como quieras. Bueno, o sea, mi número de tren siempre ha sido el 700449. ¿Vale? Es un número de tren que me lo he inventado yo, es de este canal. Y que en la vía real que exista ese número, no lo sé. Pero bueno. A ver. Ojo. Por lo menos has adelantado algo que voy a hacer el lunes. Sí. Que ya hacerlo esto el lunes y al final se aplaza el otro y eso. ¿Esto qué es, señor? ¿Esto qué es? Ahorro energía, batería desgastada. ¿Está en patagrafo puesto? ¿Está en pantágrafo? ¿Está en pantágrafo puesto, no? O sea, what the fuck. Sí, está puesto. ¿Está puesto? ¿Por qué puedo poner que la batería está desgastada? Ya empezamos a tener problemas técnicos. A ver. Vale, activamos esto. Que no me gusta. A ver, el Civia de Madrid es mi tren favorito. Let's go. Y control más R. Ah, dejo otra vez. No, da igual. Voy a llamar al servicio técnico, ¿vale? Espera un momento. Está ahí puesto, no sé. A lo mejor cuando arranque se apaga, ¿sabes? O sea, se hace el chungo. Que lo vaya eso. A ver, Adrián me pregunta: ¿podrías ayudarnos a mí y a unos amigos para instalar el Open Rails correctamente? Vale, tengo pensado hacer un vídeo de instalación de Open Rails del 2021. Pero a ver, estoy en la espera. Tranquilos. Hay un Open Rails bastante bueno, ¿vale? Que no necesita mucha cosa. Que futuramente creo que se va a desaparecer la testing y la otra. Y se va a quedar con la New Year, ¿vale? Y esa New Year no requiere tantas cosas como las otras versiones. Vale, pero bueno, poco a poco, chicos. Poco a poco. Ok, así que nos vamos a ir para recto. Vale, perfecto. Y tenemos por la vía. Es esta vía, ¿no? O la otra. ¿Qué vía hay que usar? ¿Qué vía tengo que usar? ¿Izquierda o derecha? O sea, yo ya no sé qué vía tengo que usar. Estoy pensando en mi ruta de Open Rails. Y al final nada. Vale, vamos a pasar por aquí y ya está. Sí, es esta. Sí. Perfecto. Pues nada. Vamos a llamar a CTC, ¿no? Vale.
Espero que se apague eso. A ver, se apague y ya está. Vale, vámonos. Sigue estando el botón este, ¿eh? Sigue estando. Sigue estando. Vámonos, va. ¿Qué trains es, trenero? No, no, es Train Simulator 2021. No hay más. A ver, ¿y no te parece que a veces el juego hace los cambios de aguja cuando quiere? No, yo voy tranquilo. Y si se cambia de aguja, pues nada, bienvenido sea el choque. A menos, o sea, no, no creo que se cambien solos en este juego. Básicamente a mí nunca se me han cambiado así solos. A ver. Vamos con la Pantón, iba a decir la serie Pantón. No, no, vamos con la Pantón, ¿vale? Dirección Alora, donde pone ahí, vale, Alora. Así que vamos a ir para allá. Let's go. Let's go. Vámonos, a ver. Será error porque te deja avanzar lo de la ventana. No sé. Joaquín me pregunta, ¿hoy hay trenes? Ostras. Ostras. Hace el tonto, aquí hacemos el tonto. Esto se hace el tonto. Ahora que me avisa que hay un cambio de aguja. Hoy hay tren, no, hoy no. Hoy el único tren soy yo. Estoy yo solo. Hombre Lozaro, muy buenas compañeros, bienvenido. Hoy sí que os pasáis, ¿eh? El Eurotrack lo odiáis, ¿eh? A muerte lo odiáis, ¿eh? Odiáis el Eurotrack, vamos, a muerte. ¿Se sabe algo como la conexión no es privada? Ostras. ¿Qué ha puesto ahí? Acabo de instalar OpenRails y el día de hoy quería instalar la ruta de larga distancia. La que también Madrid me sale un error. Cuando terminas el directo, ¿me podrías ayudar, please? A ver, el chat de ayuda de mi servidor está para algo, chicos. La otra vez ayudé a una persona y ya ves, en un momento la ayudé. En un momento, vamos, lo tiene ahí, vamos, todo. Hoy es festivo en Renfe. Sí, hoy estoy solo yo. Estoy solo yo. ¡Solo! A todo el mundo. Horarios reducidos también. Y nada. Adrián dice, muchas gracias por tus directos. Dale ahí, cizaña, Brostan. Yo estoy en el Eurotrack sobre todo mientras oigo este en directo. Ah, amigo. Pues mira. Vale, me están diciendo San Mamés. Estamos en Málaga. Estamos en Málaga. Y está San Mamés. No, los Prados, los Prados. Los Prados. Manolo Cubrero dice, ¿nos podrías ayudar a unos amigos y a mí a instalar el TS21? Está en Steam o está en Gaming. Yo te lo recomiendo porque está en Gaming. Hay un pack que te viene todo. Pues nada, por 7 euros lo tienes. Su error me pasó. Sale como una conexión. No es privada, pero cuando le das a... Ah, bueno, mira.
¡Hey! ¿Qué tal, trenero? Te he visto con problemas. ¿A mí problemas? Entonces. ¿A mí problemas en dónde? No, no sé. Baja velocidad, baja velocidad. Lozaro dice que cuando sale el Sim Rally 2021. Yo le doy noviembre o diciembre ya. Ya, esto va a solver ya. Esta unidad. Busca en YouTube Patch Open Rails. Los patches están en el mismo juego, podéis hacerlos. Entonces la señal siguiente está en señal cerrada. O sea, si me ha puesto anuncio de parada, la señal siguiente está en anuncio de parada. Pues nada, vamos a tener que frenar. Voy a tener que hablar con CTC para que nos cambie. Vale, va. Vamos a hablar con CTC, que nos cambie las agujas y nos ponga dirección a Lora. Ya está. Ahora. ¿Te echarás 1 euro? Ahora mismo no. Ahora mismo 1 euro otra vez me matas. Me mata, me matas. Esas son las personas que vienen aquí a ofender en directo. Hoy no llueve. Hoy no llueve. Como la otra vez, que fue el lunes. El lunes, creo que hicimos un servicio en Cataluña. Y estaba lloviendo, ¿vale? Y ya de eso. Pero no voy a un concierto dentro de poco. Ah, bueno, o sea, tranquilo, Gorka. Si tenéis cosas que hacer, siempre lo he dicho. Pero lo bueno es que estáis en aquí pues, para animarme esas cosas. Y sí, creo que sí. Ahora ya está. Ya está, ahora sí, me hace. Pilot Spain 10. Bienvenido. Debe de ser nuevo en el canal o te has cambiado el nombre o algo. Se ve laggeado el lag. Nos está comiendo Dirty Games. Vamos a dejar los Dirty Games que están descansando el día de hoy. Están descansando. Si fuese online, ya habría más 446 haciendo el servicio de la C2. Y estamos aquí unos cuantos, pero con el tema este de. Ostras, ahora no funciona. Ahora no sé qué, pues nada. Ya está. Ya está, todo jodido ya. Pilos España. Dice, he oído hablar muy bien de ti. Ahora me paso por aquí para ver tus tutoriales. Ah, perfecto. Si yo he jugado contigo al Fortnite en la temporada esa del plátano, jajaja. ¡Ostras! No veas, o sea, el Fortnite es como mi antepasado. O sea, el antepasado fue el Fortnite y ya está. Eso, a ver, el tema online mola ya bastante. Bueno, ya bastante, pero tengo que serlo pirata porque de otra forma no hay. No,
No, no, o sea. Teras, una alita de. Estoy haciendo la cedo de Málaga Lora. Vale, es esto, ¿vale? Campanillas. Ostras, es verdad. Están las agujas mal puestas. Están las agujas mal puestas. Vamos a ponerla bien. Ah, yo qué sé, o sea, aquí los coches van a 200. Y ya está. La ruta que estoy haciendo es a Lora, o sea, Málaga a Lora. ¿Vale? La ruta que estoy haciendo tranquilamente. Esta se hace en 45 minutos, juntados. Entre que vamos de eso, pero bueno, voy a entretenerme un poco entre las ciudades, que pasen cosas y ya está, ¿vale? Y Potrain Simulator y que hicieran el túnel del sol en Open Rails. Bueno, yo solamente os tengo que decir de que a mí me han llegado a los oídos, ¿vale? Y esto es real, porque me lo han dicho, de que se está haciéndose algo de Madrid. Sí, algo me han dicho, algo me han dicho. Hay dos estaciones, o sea, estaciones. Hay cosas de Madrid que se está haciendo para Train Simulator. Llevo la 335 de Cerver a Martorell. Set, enhorabuena por tus tutoriales. Ay, 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 a muerte, Adrián. ¿Hay rumores o no? Bueno, hay un comentario por ahí, por YouTube. Vale, hay un comentario por ahí por YouTube. No os tengo que decir más información porque luego empezáis a preguntarle y cómo va y qué tal el proyecto, no sé qué. Pero bueno, hay un comentario por YouTube, por un canal de YouTube, hay un comentario por ahí. Pero bueno, ya os comentaré y cuando empiecen a sacar primeras luz al del proyecto, ya lo veréis. Vale, de momento puedo decir de que hay unas cositas de Madrid. Adrián García es maquinista y es de aquí de la Euro 4000. Es la que sale en la cámara de Fortnite, creo que es. A veces sale la cámara, la Euro 4000. Yo creo que la está conduciendo tú, ¿no, Adrián? El maquinista se llama Adrián, let's go. Hombre, ¿qué pasa, José? ¿Qué tal, Broston? ¿Cómo estamos? Bueno, pues nada. Yo he estado aquí, ¿vale? Quería hacer Open Rails, pero pues resultamente servicios de un servidor se han tenido que joder los planes a última hora y ya está. Vale, pero ya está. ¿Cómo iría RayWatch en una? No sé, no sé, me pregunto solo. Pues te veo mucho, ¿eh? O sea, yo he oído mucho del tema de las cámaras de Fortnite, porque en Fortnite la asociación ha puesto cámaras en YouTube y sales mucho, Adrián. Sabes mucho, sabes mucho. Bueno, que sale el tren, no sales tú, ¿no? Pero obviamente estáis cubiertos con el tema de la luna. Pero bien, 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 bien. Eso motiva, ¿eh? Eso motiva, bro. Podríamos hacer una comunidad de Open Rails. Estoy en ello. Bueno, que estoy en ello. Ya está funcionando, ¿vale? Tengo un servidor privado. O sea, un privado. Es público, pero solamente para los jugadores de Open Rails. Yo quiero cercanías y futuramente AVE. Bueno, a ver. Vale, pues ya está. Ya me lo he dicho todo. Claro que es maquinista, si lo acaba de decir José, por favor.
está llevando la Hero 4000, que a veces pasa por Fornace y hace el trayecto que ha dicho. Mapturey, creo que ha hecho por WoW, ¿no? A ver. Yo lo que es eso, o sea, yo lo que voy haciendo es directos, cosas de trenes que me gusta porque sí, o sea, porque me gustaría ser maquinista, pero por problemas bueno, de la sociedad, ya no puedo serlo. Vale, o sea, tener una discapacidad jodida, pues lo que pasa, que dicen, no, maquinista no puede ser. Te vas a saltar las estaciones y luego los pocos ánimos que te dan. Pues nada, tiras para pa abajo y agacha la cabeza y ponte a trabajar otra cosa. Pero bueno, ya es eso. Ya es lo que es eso. Pero bueno, que yo quisiera ser maquinista desde que tenía 3 añitos. O sea, pero nada, el futuro está aquí. Y lo que más me gustaba, pues ser maquinista. Pues nada, voy a ser maquinista, pero aquí en lo virtual, que es lo máximo que pueda llegar a ser. Y todo eso. A ver. A ver cuándo hace uno. Ostras, va a ser complicado eso, Joaquín. O sea, una ruta que esté toda España es muy complicado. Tenemos que ir por partes. Ya estamos haciéndolo por partes. La gente, la comunidad hace por partes y a eso. Sí, eso es las marcas que ahora mismo hay y esas cosas. Es la empresa que gestiona los anuncios. Y poco más. Y por supuesto, interior, no se siente que lo pueda, tiene que ir. Aquí en esta ruta podemos inventarnos una LTV, ¿no? Sí, vamos a ponernos una LTV, va. Vamos a ponernos en situación una LTV. Va a ser caro, o sea, no. No creemos en esto por aquí. Sí, Gorka, sí, o sea, el tema de ser el sueño de ser maquinista ya lo he perdido. O sea, lo que es el tema de ser maquinista en realidad ya lo he perdido. Pero nunca he perdido la esperanza de que puede ser que sea un futuro. O sea, YouTube he dado muchas puertas, puede abrir puertas y tenerme, pues eso. Pero bueno, seguimos ahí. LTV no es lo mismo que una CSV. Ostras, eso me tengo que estudiar, el CSV. La LTV sí que me la estudié en el Open Rails, pero la CSV me la tengo que estudiar. Y cuidado en esa ruta. Ahí.
Sí, lo sé, Francisco, lo sé. Pero bueno, yo voy haciendo y ya está. No sé, que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. O sea, es otro verbal. O sea, por poner. O sea, LTV es limitación temporal de velocidad. Pero la CSV, la V tiene que ser velocidad. Pero CS, ¿qué puede ser, Adrián? A no saber. O sea, a menos saber, más a mí que. Bueno, que. Ojo, puede ser que en algún futuro hagamos un examen. No sé. Ostras. Captando. A ver. Cambio significativo de velocidad. Ostras. Pítale. Sí, hemos pitado. Había ahí una furgoneta, se ha parado. La puerta loca. Y ya está. Estate toda España, imagínate los gigabytes que. Hombre, Lozaro, o sea, que esté en OpenRails mejor, porque así. O sea, en OpenRails se está consiguiendo conseguir toda España, ¿eh? Se está consiguiendo. La ruta de Valladolid a Soria. Si os digo la verdad, estamos a puntito de llegar a Madrid. O sea, la 5.0 ya han comunicado oficialmente que esa ruta va a empezar a coger la zona de Madrid y Valencia. O sea, van para abajo, para el sur, para Andalucía. Pero bueno, eso son lo que van diciendo, ¿sabes? O sea, ya es un hecho. Empezaron por muy poquito de Soria, los caminos de hierro, y entonces empezaron a ampliar, ampliar, ampliar. Han llegado hasta Bilbao, de Bilbao a Ourense y a Valencia, una parte de Valencia. Y luego cogerán e irán para Madrid. Lo han dicho, lo han comentado. Creo que en el foro de Ferrosim, o lo que sea, se han dicho. Buenas, Oscar, bienvenido. Vale, vamos a ir frenando. Vale. Ok. Pero si te animas. Hombre, o sea, animarme a hacer bastantes rutas por ahí, sí. Y oye, José, esto no es un examen, ¿eh? No es un examen, pero está. O sea, estás haciendo un examen al pobre Adrián. Pero bueno. Bocadillo chorizo, Messi. Pues mira, pues el bocadillo es chorizo. Al chorizo todo. Ay, por Dios. ¿Y esto de las baterías, José, qué es? ¡José! ¿Tú qué sabes, hombre? El ahorro de batería. ¿Dónde se tiene que dar esto para ahorrar? ¿Qué tengo que dar? ¿Compresor manual? ¿Voy a ir cogiendo energía o qué? Esto no para, ¿eh? O sea, esto no para, es manual. ¿Crees que viajeros al tren sacará ruta? Yo creo que. A ver, una ruta estaban haciendo. Pero no sé si la acabarán. ¿Ves? Ya la terminó. Pero, what the fuck. Esto, no sé. Ahorro energía, batería descargada. Tengo la batería descargada, chicos. ¿Cómo se recarga? Yo, igual que Fast Sim, quiero ser piloto igual. Claro, nuestros sueños es eso, pero claro, conseguirlos nos cuesta tiempo, dinero,
inversión y muchas cosas, pero bueno. Molía una UT 450. Vámonos. ¿Veis, Francisco? Francisco ha dicho la verdad. Francisco ha dicho la verdad. Fijaos lo que ha dicho, Francisco. Lo voy a fijar el mensaje para que lo veáis, Fijar el mensaje. Ahí está. Ha hecho la gran realidad, Están haciendo 450 para RideWorks, los de viajeros al tren. A ver, estaban haciendo la 269 de cercanías y los coches de la 450. Pero bueno, que una vez que ha sido la 446, ¿qué supuestamente tienen que hacer? Pues el siguiente eso. Carlos dice, aunque parezca que no, estoy viendo tu directo. Vale, tranquilo. Ok. Yo estoy aquí, pues nada, haciendo pues mi ruta de hoy. Pero nada, no sé por qué. Tengo la batería descargada. ¿Alguien sabe cómo arreglar esto? El manual no me lo dice, ¿no? El libro de instrucciones. No, no me dice nada. ¿Cómo se puede cargar la batería? Muy buenas, Treneo. ¿Qué tal te va? Muy buenas, Iván. Bien, haciendo la ruta C2 de cercanías. Lo que iba a hacer para el lunes, lo hago hoy sábado. Motivo, que el servidor no iba bien del Open Rails. Entonces, dices, bueno, pues nada. No. Plan B. Plan B, plan C, plan, plan. Y claro, al final, pues, es lo que pasa. San Fernando. Hay Jaima, ¿no? Sí, ahí está, anuncia la Jaima. Con el cable móvil. Vale, Bumpy, gracias por la aclaración. ¿Crees que seguirán sacando actualizaciones de la UT cuando se corrigiendo errores, etcétera, etcétera, etcétera? Y pues espero que sí. Espero que sí, que vayan arreglando cosillas, no sé, pero bueno, de momento yo lo veo perfecta, o sea, yo de momento fallo, como quien dice, no veo. Bueno, Pilot Spain, Pilot de España, gracias por pasarte, Broston. Adiós y muy buenas, compañero. Igualmente, gracias por pasarte, Broston. Y mira que tenía pensado, digo, ¿y si me hago una CGL con la 4.3, así se me quita el mono? No, al final he tenido que aplazar el tema y a coger la 4.46 y vamos a hacerlo. Vale. Nada, ya me ha quitado. Claro, estaba fuera, mirando fuera, ha pasado la señal, ha pasado la baliza y ya está. Nada. Razonamos de nuevo y ya está. Vale, va. Está haciendo la 4.48 para RailWorks. Eso no lo he escuchado. A mí no me llega, Eso de. ¿Dónde lo has escuchado eso? La 4.48. A ver, Renero, hay un tío en YouTube que hace directos de la estación de Gerona Central y pasa en 4.49 y 4.47 de Rulalías. Ah, y mercancías. Ya lo sé, Gorka. Ya lo sé. Es la asociación de amigos del ferrocarril de aquí del Gironès. Tranquilo.
Tengo dudas sobre el Open Rails. Vale, Adrián, compañero, las cosas me las dices por Discord y yo os atiendo, ¿vale? Ay, nunca te voy a ayudar, hater. Lo siento, hater. Lo siento. Ya pasó, hater. Adrián, métete en mi Discord, ¿vale? Métete en mi Discord, mi servidor de Discord, y desde ahí ya te ayudo, bro. Sí, la asociación de ferrocarriles del Gironès. Ahí está. Solo hay 427, claro. Hay 427. Vale, vamos a ponerlo a 30. El wifi me va mal. Oh, vale. De acuerdo, compa, pero no nos deja. Ah, no os deja entrar mi servidor. ¿Y por qué no os deja entrar el servidor? A ver, Bumpy dice: yo esta mañana me he despertado. ¿Y tú, trenero? Yo igual. Va a sonar el despertador, yo haciendo así como navegando en el quinto sueño, intentando apagar el despertador que suena por toda la ciudad, y lo he apagado. Y luego ya me he despertado. Y he dicho, bueno, buenos días a todo el mundo. Mucho más, ¿no? Sí, por el tema del cambio de aguja. Pero ya está, ya está. A ver, a ver, a ver. Matías dice, ¿por qué pones Sonic Colors trenero? No, a ver, una cosa, Matías. No lo pongo yo, ¿vale? Lo pone una empresa que trabajo con el canal, ¿vale? Ya está. Son publicidades. Son anuncios, ¿vale? Mientras más anuncios, el canal cobra más. Ya está, no pasa nada, por todo lo demás está todo correcto. Y tengo buenas noticias, solo conecte Pope Express en noticias, chicos. Vale, vale, y dinos, alumínanos por aquí. Ya tienen la Sega. Eric Garriga dice, un día podrías colaborar con Gusano. Si Gusano por casual me dice, ¿quieres hacer colaboración conmigo? Bueno, tengo solo Open Rails, es un juego de simulación. Lo que intenté es mandar solicitud a trenero, no os lo ha dejado. Aquí, a ver, aquí hay una persona. Manu Adri Pilo España, ahí está. Y vale, pues esta persona no ha entrado bien, esta persona tampoco, esta persona sí, y Adriano. Vale, tienes que coger, vale, y el tema de siempre, vale, el scriptar, vale, tienes que decirle que scriptáis en el servidor, vale, le dais ok, entráis, vale. Ay, vale, a ver. Ah, perfecto. O sea, tú piloto, o sea, piloto España, has traído a cuatro personas dentro de mi servidor y dentro de mi canal. Entonces, tiene que haber aquí, vamos.
Ahora lo tengo aquí. Ahí está. Ha ido 63, 65, 66. Ahí estamos. Perfecto. Ay, ay, Adriana, ay, ay. Bueno, va, let's go. Vámonos tranquilamente y ya está, ¿vale? Cualquier duda que tengáis en el Discord os pueden ayudar tanto yo como otra persona que se dedica a esas cosas, ¿vale? Parece que tienes activado los. No, no, solamente tengo uno. Solamente tenemos un pantágrafo. No soy tonto. Tenemos este patógrafo está abajo, ¿vale? No, tranquilos, aquí tenéis un maquinista de primera. Un poco, bueno. Un poco para la simulación va bien, ¿vale? Pero perfecto, Gorka. Vale, números sagrados, ¿vale? Estos números son sagrados. Me habéis dicho que estos números son sagrados. Sí, ese es mi número de tren. Ese es mi número de tren, bro. Para el parche 1.2. 1.2 de aquí. El repintado de Rodalías estaría guay para jugar la ruta de Rives de Freixenet, la Tour de Querol. Sí, pero poco a poco, poco a poco. Así que realmente el primer número es un cero. Sí, pero como es mi número sagrado y es una simulación y es por mí, o sea, no hay problema. Sé que en la realidad usáis otros números, siempre empezando con el cero, lo que sea, porque cada maquinista tiene su número, ¿no? O cada servicio. Pero bueno, que yo, el número del canal o el número mío del maquinista, me dijeron que eran, al principio eran cuatro dígitos, ¿vale? Cuatro dígitos. Y dijeron, no, no, vamos a poner los seis. Y hubo una pelea que si cuatro, que si seis, que no sé qué, para hacerlo más realista, ¿no? Y me inventé este número, ¿vale? El 7 de Cristiano, el 00, porque era 0499, y puse otro 0, y ya está. Y poco más. Y así es como se creó el número de maquinista. Pero bueno, ahí vamos.
Alak todo lo puede. Igual que yo, que estoy enamorado de un tren llamada UT449 y por eso también estoy enamorado. Ya tengo novia, la unidad UT449. Daraban 22 YouTube, bienvenido. Martore y Acervede es el 49216, pero en la radio pones. Ah, wow. Pizarra. Vale, por ejemplo, vamos a ir empujando. Muy buenas, Dragón Traidor. Dice que salude a su amigo Emilio. Bienvenido a los dos. A ver, Eric Garriga dice, mi novia podría ser posiblemente la 440 Delta XD. Ah, amigo. ¿Podríamos acceder a algún canal de voz de tu servidor? Y tengo que hacer uno público, uno que valga para pa hablar, ¿no? Pero es que están muy privatizados los... Pero bueno, podemos hacer uno para esos... principios, porque necesitas tener mínimo 5, el nivel 5 para entrar en Hablamos, creo. No sé cómo te he organizado, pero rápidamente te envío una persona y que lo ponga, ¿vale? A ver. A ver, voy a poner uno aquí. Bueno, le hablamos igualmente. Perfecto. Tenéis el de eso de Hablamos. Vale, ya lo tenéis puesto, ya está. Sí, hablando y ya estás. Hablando y rápidamente subías al nivel 5. Pero bueno, que ya está. Lo he habilitado para todo el mundo, Andrés. O sea, no. O sea, everybody no, sino solamente lo de cercanías. Voy a hablar ahí, lo hablamos y ya está. Vale, porque a ver, me parece a mí un poco injusto que empieces en un servidor y esas cosas, pero no. A ver, Matías, no, hombre, no. Date para Matías. Matías. Y Andrés, para tú también, paciencia. Ya te lo he comentado. Perfecto.
Solicitad ayuda, chicos, solicitad ayuda de Open Rails. Habrá gente para ello. Que haya paz. Que haya paz en el server. Déjalo estar, hombre, déjalo estar. Ya está Foxy. Tú tranquilo que está Foxy. A ver, él dice, ¿qué te parece los nuevos trenes que están fabricando los de Aston? ¿Los das por visto bueno? Bueno, que vengan. Pero claro, Renfe siempre hará lo mismo. O sea, Renfe compra y cuando ve que funcionan, pues se los quedan. Ya está. Yo creo que sí. Hombre, son nuevecicos y cuesta bastante dinero un tren, ¿eh? Sí, pero tenéis que estar calmados, chicos, que el chat está on fire. Siempre pasa cuando estoy en Train Simulator. No sé por qué. No sabemos el por qué. Pero vamos a intentar relajarnos todo, ¿vale? Es como quien dice, la toxicidad fuera, ¿vale? Tiene toxicidad en mi chat. Y mucho menos en un chat tan menor como el mío. Vale, vamos a intentar no adelantarnos los consentimientos. Si hace spam está Foxy. Matías. Matías, deja de decir esas cosas. Vamos a dejar el tema, vamos a pasándolo bien. Que es muy fácil pasárselo bien. Ya está, no pasa nada. No hagáis estas cosas. Nada, mejor no entenderlo y ya está, ¿vale? O sea, no pasa nada. Hombre, Dani, bienvenido. No sé por qué se me oscurece esto. O sea, ahora. Vale, ahora, vale. Estaba yo pensando, ostras, tío, la asfa. No, la asfa está tranquila. Vale, Adrián, perfecto. A ver, que... Que ya me gustaría, ¿no? Que haya más CTCs. Eso nos encantaría. Pero bueno. Bueno, ya dirás que disfrutemos del directo. Sí, o sea, es lo único que disfruté del directo. Está todo en el esto, ¿vale? O sea, no. No eso. No sé, de ámbar en la entrada. Sí, no sé. No sé, enfocando. Creo que me he equivocado, ¿eh? Creo que es la W, el tema del... Porque este, creo que es el tercero, el puesto de este, en vez de este. Sí. Sí, sí. Si voy a seguir de vuelta, pues no, porque yo ya paro una hora y se termina, ¿sabéis? O sea, se termina para el día de hoy.
Hoy es sábado, hoy he trabajado bastante y lo único que quería hacer es Open Rails y nada. No, Shift con la Q es esta de aquí, anuncio de parada. Pero era una de estas y es la Shift más W. Nada, y he puesto la tercera. Es que verdad, de verdad. Ahora sí que me viene la lámpara, o sea, la luz de parada. Nada, sin problemas. Ahora, ¿cuál suele ser la secuencia lógica de las señales luminosas? Pues depende. O sea, cuando te estás acercando a un desvío, ya te está indicando de que rebusca velocidad. Y hay anuncio de parada, anuncio de precaución. O cuando hay tráfico adelante, también te está avisando de que te esté reduciendo hasta llegar al rojo, que es parada. O sea, si ya te pasas la roja, pues es porque rebasas por el CTC o puede ser que vayas a acoplar, pero por pocas cosas más. O sea, el rebase se usa con esto, ¿vale? Ya está. Vale, perfecto. Vamos a ir entrando, vamos a quitar las pulgas que se nos han saltado. Y ya está. Lo que pasa es que, Adrián, compañero, tú que eres maquinista en aquí, te quería preguntar dónde tengo el pulsador para ahorrar energía de las baterías bajas. Tengo la batería baja y como tenga que irme al taller, lo que sea, vas a tener un problema. No sé, esa experta la J46 con las baterías bajas. Puede ser que anoche estuviese la luz encendidas. Pero la he apagado yo el tren. O sea, el tren a mí se ha apagado. Ojo, cogiendo y reiniciando todo el tren. Pues, ¿cómo va eso? Bien, aquí estamos, Dani, aquí estamos. Ahí tiene el significado, Adrián. Si te desvía, anuncio de precaución, verde y amarillo. Si va detrás de algún tráfico, suele ser preanuncios de parada, anuncios y número. Y anuncio de parada, amarillo, tal cual. Yo ya voy aterrizando aquí en Alora. Ya estaría. Es que me encanta esta ruta, es totalmente optimizada, esta ruta está bastante optimizada, o sea, tantas cosas aquí y el Train Simulator, pues ya lo veis, se comporta perfecto. Os digo en serio, ¿eh? Porque hay a veces que tú te metes una ruta y lo que carga y el lag que hay y todo, y muy mal, muy mal, muy mal. Muy buenas, Adrián García, gallego. Pa, 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 pam. No estoy habilitado a ostras. Entonces sí que la tengo liada. Entonces, como yo hago el tema de ahorrar, el ahorramiento del esto. Pues está todo en on. Está todo en on. A lo mejor tengo que reiniciar todo el tren, ¿sabéis? O sea, esto es el asfa. Esto es el de esto. Ojo aquí. Ojo. Hay algo aquí de ahorro de energía. Tengo que apagar el tren seguramente. O aquí puede haber, a ver. Arenado, activado, faro principal, limpia parabrisas. Esto es prueba.
Ah, la reducción de foco. Aislado. Número reducido. Instrumentos. Pantágrafos. Disyuntor. Eso es la velocidad. Ahora coger a esto, o sea, vale. Voy a poner el freno de mano. Bueno, a ver. Yo uso la línea de Alora todos los días y la Fuengirola también. La C2 y la C1. Intenta probar las lámparas del mismo. Resetea. Sí, ahí no tenía pensado hacer. A ver. Voy a apagar esto. Vamos a apagar el tren. A ver si se hace esto. Sigue estando esto, Sigue estando puesto esto. Quita los interruptores. Estoy en ello. Vale, a ver. Este. Vale, ya me para. Esto de aquí. Ah, cambié de cabina. Hostias, no, eso no. A ver, vamos a poner esto. Espera un momento. Esto para futuros que tengan problemas y digan, ostras, ¿cómo se puede eso? Pero no veas. A ver. Las primas se llevan así porque se llevan desde. Sí, porque son parecidas también la 3-4 con la 3-3-3. A ver, esta no voy a hacer, esta sí que. Pero. Esto es el pantágrafo. Compresor manual, porque vale, perfecto. La maleta está jodida, la maleta, Mira, no deja ni cogerla. Lo que es la maleta esta, no deja cogerla. No deja. La tengo rota. Puede ser por eso también, Puede ser, Adrián Torrey dice que su hermano estaba por hacer los exámenes para ser maquinista de Cataluña. Pues nada, darle la bendición de que lo va a tener que hacer. Por motivo de que, bueno, o sea, que le des apoyo máximo. Y que lo sea. Si es un sueño, que lo animo. Animo bastante ser maquinista.
La vela te deja moverla hasta que no quites todos los de... Ah, vale. Vale, entonces vas a bajarlo todo, va. Vamos a bajarlo todo, ahí está, todo eso, esto aquí, esto para allá, esto para allá, esto para allá, esto para allá, esto para allá. Vale, ya la maleta. Vale, ahora ya está. Perfecto. Vamos a encender. A ver si está activado esto. Vale, ya está. Ya está. Es desactivando todo y ya está. Y luego ya, pues tú le das y ya está. Ahí lo veis. Desactivado. Nada, necesitamos un reinicio, ya está. Un reinicio, todo se puede solucionar. Tú conduciendo un español en USA. Dani, ¿qué dices, Dani? Dani, ¿qué dices? De verdad, ¿eh? Aquí llamando a Dani. Llamando a Dani, por favor. Que está diciendo español en USA. Pero nada. Te voy a meter una colleja trenero XD. Te he dicho al principio del directo. Vale. Me la habré saltado. Tú conduciendo en España y yo en USA. ¡Ah! Vale. Vale, 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 vale. Pues nada, chicos, son las 7:30. Yo cierro el tren, ¿vale? Vamos a cerrar el tren ahora, así que sigue ya de por sí, ¿vale? Vamos a mirar las puertas, vamos a cerrarlas. Fijaos en la realidad que hace viajaros al tren, ¿eh? Esto no vamos a hacer. A menos, tampoco voy a hacer tan quisquilloso, ¿eh? Yo lo hacen todos los trenes, pienso eso, pienso eso. Vamos a bajar esto por aquí, esto por allá, esto por aquí. Vamos a bajar este y ya bajamos este, bajamos esto y vamos a cerrar. Ostras. Vale, ya está. Apagado. Tren apagado. Tren apagado. Vamos a poner el freno de mano para que no se mueva. Ahí está. Y vamos a poner la I de inútil. La I de inútil. Porque de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Matías dice: tú estás en SIM 21. Ja, 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 ja. Yo en el T021 y. O sea, yo en T021 y él en Train Sim World 2. Y vuelve a estar. Y vuelve a estar activo. ¿Qué le pasa a las baterías? Voy a tener que hablar en serio. O sea, esto me parece a mí que el tren está encendido, ¿eh? Y ya está. No sé, está apagado. Está apagadísimo. Y está apagado. Apagado fuera de cobertura. Ahí está. Vamos a hacer esto por aquí y ya está. Ok. La 426 a vuestra disposición de momento. Algún día ya salen más vueltas con la 446. Y vamos para abrir la unidad. O sea, está bien, bien parada y ya está. Perfectísimo. Pues nada, gracias a todos los que habéis pasado. O sea, todos. Vamos a grabar aquí por si me apetece ir a Málaga otra vez. O sea, Málaga. Algún día llegaremos a Málaga otra vez. Si veo que el lunes estoy con ganas de 4:46, con esas ganas de 4:46, yo lo voy a hacer. ¿Vale? Así que nada, gracias por verme. Gracias a todos los que habéis pasado. Every pow. Pero bueno, podríamos llegar a 40 likes seguramente. 40 likes, 41, 42, 50, 500. Igualmente estaré aquí con vosotros. A lo mejor estás coche PMR en la batería. No tengo ni idea, no estoy habilitado. Vale, vale. No, el PMR no tiene la 446. La 446 no tiene PMR, pero bueno, que eso. Vale, cualquier duda, ponedlo en chat ayuda de mi servidor de Discord.
y ya os intentaremos atender cuando podamos, ¿ok? Pero bueno, que si es fácil el error que tenéis con OpenRails, se puede solucionar, ¿eh? Rápidamente. Tenemos aquí un compañero, Francisco, que ayer o antes de ayer le ayudé con el ASFA y oye, quedó orgulloso, ¿eh? Bastante orgulloso. Lo dicho, nos vemos el lunes con más contenido, ¿vale? El teléfono. Ya me está sonando. Nos vemos. Adiós, adiós. De verdad, ¿eh? De un día de Renfe pasará esto. Nunca más pasará, ¿eh? Pero bueno, ya hemos dejado la aplicación en mi otro servidor. Nos vemos, chicos. Gracias por verme. Chao, chao.